El Marc, en colaboración con los museos franceses de Besançon y el Louvre, trae a la ciudad de Alicante la exposición El enigma de la momia, el rito funerario en el Antiguo Egipto. El Museo de Bellas Artes de Besançon es un museo importante a nivel nacional e internacional por su colección de bellas artes, que tenemos el honor de tener muchas obras maestras desde el Renacimiento hasta el principio del siglo XX. Para la arqueología y en particular para la egiptología, este museo, que ha sido el primer museo que no se llamaba museo en este momento, pero la primera colección abierta al público ya al final del siglo XVII, un siglo antes que se abre el Louvre. Et nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec le musée Marc d'Alicante, car c'est la première fois que nous avons l'occasion de travailler en Espagne. Et nous espérons que cette première fois sera suivie d'autres fois, car les choses s'annoncent sous les meilleurs auspices. Gracias a las importantes piezas de estas colecciones, comprenderemos qué papel tenía la muerte para los antiguos egipcios y cómo fueron evolucionando sus creencias en el más allá. Alors, cette exposition parle de manière assez générale de tout ce qui est rite funéraire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle englobe la vision de la mort dans l'Égypte ancienne, la façon dont on l'appréhende, comment on cherche à la traverser pour atteindre un au-delà. L'exposition elle-même est organisée autour de ce thème-là en trois temps. Dans la salle, la première salle, patronnée sous le patronage d'Osiris, nous parlons du temps des vivants, celui donc où on vit, où on travaille, où on rend un culte à ses ancêtres morts et où on prépare sa propre sépulture. Dans la deuxième salle, autour de la momie d'Ankh-Pakhered, on aborde plus spécifiquement le temps de la momification et le temps de l'enterrement. Donc c'est vraiment ce temps qui sépare la mort, le temps du défunt, le temps du décès, à l'arrivée de la momie dans sa sépulture définitive. Et enfin, dans la troisième salle, celle qui est sous le patronage de Cérémon, nous abordons l'arrivée de la momie dans sa sépulture, la chambre funéraire, le décor de la chambre funéraire, les objets qui l'accompagnent et la vie qu'elle est censée connaître dans l'au-delà. Durante el recorrido por las distintas salas, conoceremos que hubo grandes periodos históricos en los que Egipto estuvo unificado en los llamados reinos. En el reino antiguo empiezan las primeras momificaciones y los entierros en pirámides. De esta época son los llamados textos de las pirámides, fórmulas mágicas que manifiestan las creencias de los egipcios en una vida eterna que solo concierne al rey y su entorno. En el Reino Medio, el privilegio de la segunda vida comienza a extenderse a otras capas sociales. Ahora, además de pirámides de adobe, las sepulturas se realizan en hipogeos construidos en acantilados para evitar los saqueos. En los sarcófagos se escriben fórmulas que garantizan la supervivencia del difunto en la otra vida, los llamados textos de los ataúdes. En el Reino Nuevo se dispone del libro de salir al día, o libro de los muertos, que servía de orientación para vivir en el más allá. Esto, unido a que las técnicas de momificación alcanzan su mayor perfección, permite el acceso a la vida eterna a la mayor parte de los egipcios con una mínima solvencia financiera. La exposición también muestra el proceso de momificación, donde se retiran las vísceras y se reseca el cuerpo, que es impregnado en resina antes de ser envuelto en varias capas de sudarios y vendas. Los órganos son alojados en los vasos canopes. Después se añaden amuletos protectores para la otra vida.
se ornamenta el ataúd con fragmentos del libro de Salir al Día y finalmente, en la tumba, son depositados objetos religiosos junto a otros cotidianos. El periodo de momificación dura 70 días, en los que el alma comienza un viaje de dos etapas, las mismas que el recorrido del sol. La del mundo subterráneo ante el tribunal de Osiris y el viaje celeste en la barca de Ra hasta un mundo de bondad y serenidad. En el año 2007 se realizó el escaneado de las momias protagonistas de esta exposición, Seramón y Ampakeret, ciudadanos de Tebas en el primer milenio antes de Cristo. Se obtuvieron cerca de 9.000 imágenes de cada una de ellas para su reconstrucción tridimensional. Este estudio nos permite conocer todos los enigmas que se esconden en sus amuletos y en otros detalles de la momificación. Seramón y Ampakeret tuvieron responsabilidades en la organización del culto a Amón. Los dos pudieron permitirse un embalsamamiento de primera categoría. Ampakeret tuvo una momificación según las costumbres del Egipto faraónico. La momia, de vendajes perfectamente dispuestos, se recubrió de una malla de color turquesa que acoge diversos amuletos protectores.